El nuevo programa Salud en tu Familia integrará a la Secretaría de Salud, Educación Pública y DIF Michoacán, además de otras instituciones para acudir casa por casa para poder inscribir a personas adultas mayores, personas abandonadas, enfermos postrados, embarazadas que no cuenten con algún control prenatal y personas con discapacidad. Todo esto en el padrón del gobierno para dar principal atención a este sector de la población y así poder diagnosticar y atender a los pacientes con sus diversas enfermedades. Salud tu Familia es un programa prioritario del gobierno del estado que tuvo a bien autorizar nuestro gobernador, y este programa de Salud tu Familia sin duda que va a ayudar a llevar la salud a los lugares más remotos, a la gente que no tiene seguridad en salud, y darle la capacidad, la seguridad, la calidad y la calidez en la atención, primeramente buscando y censando estos grupos de edades. El adulto mayor con enfermedades crónicas limitantes es llegar a su cama, llegar a su casa, a su domicilio, personal de salud, médico, enfermera, promotor y posiblemente también dentistas, para en el lugar de su casa apoyar con medicamentos, apoyar con estudios de laboratorio, apoyar con consulta médica y con equipo funcional de los adultos mayores. En Michoacán son poco más de 400,000 los adultos mayores que requieren nuestro apoyo, y es donde están las enfermedades crónicas degenerativas. Vamos a llegar, en cama se le va a tomar al paciente sus estudios, primeramente de diabetes, para ver si ese paciente es diabético o no, y darle el medicamento para ello. Toma de la presión, para ver si es hipertenso o no y darle su antihipertensivo. Ver si ocupa algún equipo funcional como sillas de ruedas, muletas, andaderas o bastones, o entre otros. El secretario de Salud, Elías Ibarra Torres, recalcó que dicho programa podrá brindar consultas, estudios y dotación de medicamento a todos aquellos pacientes que se encuentren en estos grupos vulnerables. Además de que el programa va a tener una inversión de 35 millones de pesos para poder equipar a los especialistas con una maleta que cuente con distintos aparatos para detectar enfermedades. Vamos a atacar los municipios de alta y muy alta marginación, y sobre todo en los municipios que tengan comunidades de los pueblos originarios, que son más o menos 38 municipios, que es la meta llegar a finales de diciembre. La inversión, si bien es cierto, es superior a los 35 millones de pesos en el equipamiento de mochilas especiales, las cuales llevan un aparato para detectar la hemoglobina y con esto ver si el paciente adulto o niño está anímico y poderle darle su atención adecuada. Y también detectar si tenemos niños con cáncer a través de ese aparatito que determina la hemoglobina en la sangre, y es un dato indirecto de que puede cursar o estar cursando bien con parapositosis o bien con anemia por un síndrome hematológico. Lo incorporamos al hospital, se le hacen los estudios, se le da el tratamiento a tiempo, porque ustedes sabrán que las enfermedades oncológicas en los niños son curables hasta un 85% si se detecta a tiempo. Lleva también un aparato para determinar la hemoglobina glucosilada. ¿Qué es la hemoglobina glucosilada? Es determinar en la sangre si un paciente los niveles de glucosa son muy altas, y entonces poderle iniciar los tratamientos hipoglucemiantes para la diabetes, y esto ayudar a prolongar la vida a nuestros pacientes, evitando la insuficiencia renal que se presenta en los pacientes diabéticos hipertensos. Para concluir, el secretario recalcó que se sumarán todos los municipios, pero los primeros en ser parte de este programa serán los pueblos originarios y los municipios que se encuentren en alta marginación. El secretario recalcó que serán al menos 80 brigadas compuestas por 3 personas cada una, para lograr atender al menos a 2 millones de michoacanos de los distintos municipios. Jesús Tapia en las imágenes, Carlos García, Noti 13.